Buenos días a todos y gracias por la asistencia al público y también a los asistentes vía virtual. Este es el segundo año que tengo el placer de moderar y ayudar en la organización de la Clinic Summer School y en especial la área de innovación y tecnología. Y un poco para empezar, voy a intentar explicaros por qué motivo hemos decidido hablar sobre singularidad. El año pasado, un poco como antecedentes, tuvimos el gran placer, un poco para hacer antecedentes del año pasado, hicimos una jornada sobre innovación y salud, en la cual intentamos hablar sobre cómo Barcelona podía liderar a nivel mundial pues, ese hub de tecnología e innovación alrededor del mundo de la salud. Y tuvimos el placer de contar con componentes de diferentes entidades, proyectos y organizaciones que, a través de conferencias y debates, nos hablaron sobre las posibilidades reales que creemos que tiene Barcelona para poder liderar este cambio, y de hecho lo estamos demostrando en el día a día. También en estas charlas tuvimos la oportunidad de dibujar ya un ecosistema digital, este ecosistema de innovación que Barcelona tenía, tanto a nivel de administración como a nivel de universidades, talento, hospitales de máximo nivel, profesionales, médicos, doctores, investigadores, hubs de innovación y sobre todo también fondos de inversión y startups que están liderando y que han demostrado también cómo podemos ser líderes en esta materia. Todo esto lo explico como una reflexión previa para que veáis que tenemos una trayectoria en la cual intentamos marcar un punto diferencial. Este año, cuando nos sentamos en el comité de expertos para debatir sobre cuál era la temática, pensamos que uno de los grandes retos que tiene el sector salud es, nosotros llamamos la singularidad, que es un término que se acuñó hace ya algunos años, y para que veáis un poco los orígenes, la singularidad que bautizó Ray Kurzweil, que es uno de los directores de innovación de Google, en el cual habla de que en el año 2040-2050 se producirá este momento de singularidad en el cual la tecnología, la innovación, la genética, el transhumanismo, la inteligencia artificial cobrará vida, ¿no? Cobrará conciencia quizá. Y este debate, esta reflexión es realmente importante porque pone en jaque realmente o pone un reto sobre el sistema en el que estamos, no solamente en el de salud, en todos los sistemas. Y bueno, siempre pongo este vídeo como ejemplo de hasta dónde estamos llegando en el mundo de la robótica, ¿no? Como esto es un vídeo descargado de YouTube para que os imaginéis, ¿no? O sea, imaginaros lo que puede ser de aquí a 10 años o lo que están en los laboratorios que nos enseña. Pero este vídeo, como muchos otros que hay en el mundo de la innovación, y mundo de la robótica, genética, etcétera, es solamente la punta del iceberg de todo lo que hay detrás. Y claro, en el mundo de la salud en concreto, esta singularidad que estamos bautizando, aunque aún hay que de alguna forma verlo reflejado en la realidad, pues puede afectar a la nanotecnología, al diagnóstico, a la genética, trasplantes, neurociencia, robótica, transhumanismo, impresión 3D, extensión de la vida, inteligencia artificial, muchos ámbitos de actuación y de investigación que nos hacen preguntar, nos hacen reflexionar algunas preguntas de cómo podría ser la pregunta, ¿está sucediendo realmente esta revolución? Porque claro, con el tema del COVID somos conscientes de que toda esta tecnología, innovación, inteligencia artificial, entre comillas, no ha servido para nada teóricamente, ¿no? No hemos sabido ni predecir ni solventar el problema. Y esto es un gran qué. ¿El sistema sanitario se ha preparado para este cambio? ¿El sistema universitario está formando a los futuros profesionales teniendo en cuenta estas nuevas tecnologías, estas nuevas innovaciones? ¿Cuál será la relación entre el paciente en el año 2030? Entre el paciente, el médico, el especialista, el hospital. ¿En un futuro cercano nos operarán robots? De hecho, a día de hoy los aviones, los pilotos aterrizan y despegan, pero el avión casi casi va solo, ¿no? Los diagnósticos serán realizados por inteligencia artificial. Ya hay algunos experimentos que demuestran que se puede hacer, ¿no? ¿Viviremos más de 120 años? ¿Cómo se adaptará el sistema sanitario actual a esta singularidad? ¿El sistema tradicional que conocemos? ¿Qué papel juega la ética en esta revolución? Ante todas estas preguntas y muchas más que surgirán hoy, pues hemos juntado a expertos en diferentes materias en una jornada singular en sí misma, porque también hablaremos de todo lo que ha sucedido con el COVID, una mesa redonda que la veréis, muy interesante. Pero bueno, hemos juntado pues, expertos
en materia de inteligencia artificial, médicos, antropólogos, científicos, genetistas, médicos, bueno, gente que puede dar una visión global sobre el tema y se durará hasta las 2:15, o sea, será largo, intenso, pero hemos buscado pues, diferentes ritmos para que podáis salir satisfechos y podáis hacer preguntas, sobre todo a cada uno de los ponentes. Pues lo que hemos hecho ha sido pues, juntar a 5 mentes, desde científicos, médicos, antropólogos, ética, genetistas, y bueno, presentamos a los diferentes ponentes. Joan Escarrabí es doctor en medicina por la UB, licenciado en medicina y cirugía por la UAB y máster en dirección de instituciones sanitarias, UAB, y ha sido también director del área de evaluación de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, ACUAS. En la actualidad es el director del programa de atención a la cronicidad del Hospital Clínic y director del Plan Director de las Enfermedades del Aparato Respiratorio del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Tened en cuenta que esto es una parte de su currículum, es mucho más extenso. He hecho un resumen. Jordi Rambla de Argila es biólogo informático, lidera el European Genome Phenomenon Archive en Barcelona, la EGA. Es un archivo de datos humanos genómicos de numerosos estudios internacionales. Su misión es que estos datos se puedan aprovechar siempre en condiciones seguras y éticas para mejorar a la investigación en biomedicina. También lidera el proyecto Beacon de la Global Alliance for Genomics and Health. David Pereira es socio responsable del área de Data Intelligence para Everis Europa, así como responsable del Centro de Excelencia Global en Inteligencia Artificial del grupo NTT Data, grupo empresarial del que Everis forma parte. David es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Vigo, PDD por IES, y compagina su actividad en Everis con la divulgación y la formación, colaborando con escuelas de negocio digital como The Valley y siendo miembro del fundador del consejo editorial del Journal on Artificial Intelligence and Ethics de Springer. Ricard Ruiz de Querol tiene una experiencia profesional de más de 40 años, siempre en el ámbito privado. Después de formarse como científico con un PhD en física en el MIT, ha trabajado la mayor parte de su tiempo en actividades relacionadas con las tecnologías de la formación, primero en el ámbito de la empresa, centrándose luego en el impacto social de las tecnologías, lo que le llevó a doctorarse en Sociedad de la Información por la UOC, bajo la dirección del profesor Manuel Castells. Es socio de Copperfield por Social Good, una agencia de transformación. Actualmente trabaja en un libro sobre futuros alternativos a las sociedades digitales. Y para acabar, Itziar Lecuona, doctora en Derecho, profesora agregada del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona y subdirectora del Observatorio de Bioética y Derecho Cátedra de la UNESCO de la Universidad de Barcelona. O sea que tenemos hoy aquí a 5 ilustres en su experiencia profesional, académica y con una visión muy transversal en este ámbito. El primero, por orden, por método, pues cada uno de vosotros va a hacer una presentación aproximadamente unos 10 minutos, cada uno con su método, sea solamente hablado o con presentación. Y el primero será Joan Escarrabí. Bienvenido y gracias. Hola, buen día. Gracias por invitarme. Yo voy a hacer una presentación, si la encuentro. Cuando acabamos la carrera de medicina, no nos cuentan una historia que es que se nos implanta una mochila virtual en la que acumulamos personas muertas. En el primer caso, un varón de 42 años llegó hace 40 años a mi guardia y tenía un bloqueo de rama derecha. Al final no tenía nada más, se fue a casa y al cabo de una semana la próxima guardia volvió y murió. Hace también 40, 35 años fui a visitar a un paciente porque me decía que no se encontraba muy bien, tenía
una enfermedad neuromuscular. Fui a Salou, que estaba de vacaciones el chico este, en Salou, le fui a ver. Estaba todo bien, él decía que no se encontraba muy bien, pero los parámetros eran buenos. Al cabo de 3 o 4 días falleció. Estuve visitando a Juan con oxígeno en casa, un señor de 64 años, y cada vez iba un poco peor, cada vez iba un poco peor, no teníamos muchas soluciones y también falleció, ¿no? Y al final Inés era una paciente que estuvo mucho tiempo en la UCI, fue mejorando, la mandamos a casa, ella me dijo, vol dir doctor, todo el mundo decíamos que sí, y al cabo de 3 o 4 días también falleció. No me siento culpable, recuerdo los nombres, Francisco, Juan, Ramón, Inés, y me acuerdo perfectamente de los casos, pero lo que quiero transmitir con esto es que necesitamos mucha ayuda a los médicos, ¿no? Para poder atender a pacientes necesitamos mucha ayuda, porque en la carrera nos enseñan a batallar con lo difícil, incluso con lo muy difícil, pero no nos enseñan a batallar con lo complejo. Y de alguna manera la complejidad, es decir, los wicked problems, estos problemas enrevesados, son absolutamente cruciales para poder mejorar la práctica clínica. Una práctica clínica que depende de la evidencia científica, depende de las circunstancias, no es lo mismo la práctica aquí que en el Amazonas, y depende de los valores de los pacientes, pero también depende de la habilidad que tenga cada uno. Y esta habilidad ahora requiere muchas más cosas, cosas que no enseñan en la carrera, y requiere la inteligencia artificial, manejo de Big Data, los robots, la impresión 3D, etcétera, etcétera. Y esto en un mundo que cambia mucho y con el título de singularidad, ya lo ha comentado Tony antes, nos enfrentamos pues a dudas sobre si la existencia humana es un sistema subóptimo o no. El transhumanismo es una estrategia para cambiar la evolución de la especie. Se habla de inmortalidad y se habla de corregir los defectos de la naturaleza humana. Es decir, se habla de alta complejidad. Estamos bastante acostumbrados a esto, ya ha pasado otras veces, ¿no? Todo el tema radioactivo, la radioactividad ha tenido un impacto clínico realmente importante y personal. Marie Curie falleció hace 86 años por una anemia plástica por manejar radioactividad y su blog de notas todavía es radioactivo y lo será durante 1500 años, ¿no? Es decir, que hay tecnología e impactos que tienen muchas consecuencias. Y sabemos los problemas. Big Data o el manejo de datos o las máquinas ya no solo es una herramienta para recopilar datos, sino que guía nuestro comportamiento. Los datos son prescriptivos, nos dicen lo que debemos de hacer. Y esto tiene sus riesgos, ¿no? Ya hemos hablado de los algoritmos tienen sesgo, esto es un artículo del New England de hace 3 semanas en el que se detecta el tema del sesgo de un algoritmo por el tema de la raza y hasta sale en la prensa qué harán estas máquinas inteligentes que nos van a comer el coco. Es decir, que estamos tocando materia realmente importante. Pero un matiz, se ha hablado mucho de salud y de sanidad y de datos, pero la salud de la población depende de muchos datos, sobre todo de los determinantes sociales, sobre todo de los hábitos, pero los hábitos, los datos generados en el mundo de la clínica o de la genética, oiga, yo no entiendo esto de los terabytes, no lo entiendo mucho, pero entre 1100 y 6,4 hay mucha diferencia. Es decir, la información que se genera fuera del ámbito de la salud estricta es infinitamente mayor que la información que se genera dentro del hábito de del ámbito de la salud. Sabiendo que venía Vicenç Villator, he recordado este libro interesante en el que nos dice que las guerras como las tempestades vienen de golpe y lo que te preocupa es si cuando se producen, dices, hombre, era evidente porque había señales que esto debía de pasar, ¿no? A mí lo que me preocupa es si ahora estamos minusvalorando las señales que ya se están produciendo ahora. Y este quizás es uno de los retos, ¿no? Porque hibridación entre hombre y máquina, esto ya existe. El corazón artificial es un ejemplo de que ya existe. Por lo tanto, no es una... Había, hay poquitos, lo que sea, pero el concepto de una máquina que se integra en el cuerpo humano de una manera constante y durante un tiempo prolongado y que cambia la fisiología y que evoluciona conjuntamente, esto ya existe.
los robots desinfectan mejor que los humanos, ¿no? No tenemos, esto es del Hospital Clinic, salió hace poco, esto no tiene ninguna duda, ¿no? En China están promoviendo una consulta médica de este tipo, y que el ser humano entra dentro de esta cabina, yo me imagino que debe haber reconocimiento facial y debes poner el dedo en algún sitio y te identificas, te hacen un diagnóstico, aquí al lado tienes las medicinas que te han recetado y si no están, como que estás geolocalizado, la farmacia más próxima te lo lleva, ¿no? Esto que puede parecer una broma, 265 millones de usuarios registrados en este aparato, ¿no? Por lo tanto, tiene un cierto énfasis. Y es muy flexible porque esta misma estrategia ha cambiado para consultas relacionadas con la COVID, ¿no? Por lo tanto, ya no es que vendrán cosas, es que estas cosas ya están aquí y quizá el reto, es decir, esta es la foto, esto es una plaza, es Roda, pero a lo mejor tenemos que mirarlo de esta manera. A lo mejor el kit de la cuestión es ver si somos capaces de detectar estas alarmas o estos avisos o estos cambios que hay. En mi opinión, para no pasarme del tiempo, yo creo que un primer reto que tenemos cuando hablamos de singularidad y de sistema sanitario es integrar mundos diversos en un espacio común. Esto sirve desde el punto de vista sociológico porque la gente tiene valores distintos, porque piensa distinto, pero sobre todo sirve porque los tecnólogos que explicáis muchas batallitas y muchas cosas interesantes, quizá tendríais que contestar alguna pregunta. ¿Esto para qué sirve? Y que no se detectan necesidades, sino que hay un gadget. Bueno, pero esto corresponde a alguna necesidad. Nos pasáis la pelota a nosotros muchas veces. No tengo un gadget que hace no sé qué, a ver para qué te sirve. Yo no lo he pedido. A lo mejor el integrarnos en un espacio común es para identificar necesidades y pensar si hay respuestas a estas necesidades. Y surge la idea de ecosistema. Yo creo que la idea de ecosistema, el fundamento, es que hay interacciones y no relaciones. Y las interacciones quieren decir que yo te cambio a ti y tú me cambias a mí. Yo te influyo a ti y tú me influyes a mí. Este es un cambio muy importante. El segundo aspecto que yo creo que es muy importante es, de acuerdo con la personalización, de acuerdo con la medicina personalizada, pero como decíamos antes, lo importante es el bien común. Y que el bien común es importante y la tecnología no es el problema. El problema es quién la crea y desde qué intereses. Marina Garcés lo explica muy bien. Y esta idea de bien común dice, oiga, evalúe los resultados. A mí que un cacharrito muy pequeño pueda diagnosticar, sí, pero ¿qué resultados tiene? ¿Los han probado? ¿Es escalable esto? ¿Es reproducible? Porque el gadget solo tiene su interés, el gadget o el Big Data, lo que queráis, ¿no? Evalúan los resultados. Y el segundo elemento clave es que, de acuerdo con la personalización, Jenny Roca lo explica bien cuando habla de personalización absoluta de distribución masiva, de acuerdo, pero lo importante es el bien común. Sobreviven las poblaciones, no los individuos aislados. Esto es Darwin, ¿eh? No me lo he inventado yo, es de hace 200 años. Y aquí este equilibrio entre el mí y el we, entre el yo y el nosotros, yo creo que es un elemento fundamental. Pero para acabar, el impacto más grande de la singularidad y de todo esto que estamos discutiendo va a ser sobre la práctica profesional. Vamos a tener que trabajar de una manera distinta. Los médicos vamos a tener que trabajar de una manera totalmente distinta y en este artículo del British Medical Journal lo explican muy bien, ¿no? Es una doctora que la primera cosa que hace cuando llega a trabajar es se conecta al Hospital Global, visita pacientes de Candabanul, Singapur, Londres y Nueva York. Después se va a consultar al departamento de eutanasia porque tiene un paciente de 96 años con demencia y diálisis y hay que ver qué tratamiento le hacemos. Luego se va a la clínica de genética, también visita pacientes allí. Dedica mucho tiempo a la psiquiatría, ha aumentado mucho en los últimos años, especialmente esta doctora, 2050, tiene que visitar a niños digitalics, son niños que manipulan devices perfectamente, pero no saben hablar todavía. Luego se va a la clínica 40. La clínica 40 se refiere al índice de masa corporal. La obesidad es un problema muy importante y, por tanto, va a visitar allí. ¿Qué especialidad tiene este doctor o esta doctora?
hace cosas, ¿no? Y hace cosas que aportan valor. Y de alguna manera, el problema que tiene esta doctora cuando se va para casa es que toma un avión 2050, para volver a casa. Y su frase dice: es que esto es duro cuando tiene 74 años, ¿no? Y que de alguna manera todo esto que estamos diciendo va a impactar de una manera radical en la manera que nosotros atendemos a los pacientes. Yo no tengo la solución, por si acaso, yo procuro familiarizarme con los robots, no fuera que tuviera alguna consecuencia negativa. Y el elemento clave no es pensar en qué van a cambiar las cosas, sino qué cosas no van a hacer las máquinas, los robots o la tecnología de momento, y qué cosas no van a hacer que da sentido a una actividad profesional, en este caso es hacer de médico, ¿no? Y yo creo que la creatividad, la empatía, la intuición, explorar sin objetivos como los niños, ¿no? Esto todavía aportará valor y todavía tiene interés, y hasta ahora mismo las máquinas no lo harán, ¿no? Y no lo sé cómo va a funcionar esto. Ya está aquí, no es un problema de qué haremos cuando venga. Yo creo que es bueno porque, como decía al principio, necesitamos ayuda para tomar decisiones, necesitamos herramientas para poder atender mejor a las personas, y solo dos mensajes para llevarse a casa, ¿no? Un adverbio latino, de sin enter, que significa de una manera infatigable, y con este caballo que ya ponía en mi primera diapositiva, yo creo que tenemos que caminar preguntando, que es la única solución. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Joan. Ahora vamos a dar paso a David Pereira. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony. Y lo primero de todo, muchas gracias también a la organización por haberme invitado hoy a este evento. Y la verdad es que es un reto, porque hablar de inteligencia artificial y de salud después de Pablo y después del doctor Escarrabil, pues no me lo han puesto fácil, ¿no? Pero bueno, voy a intentar dar mi visión de cómo estamos a nivel de inteligencia artificial en el mundo de la salud, cómo está la inteligencia artificial respecto a ese concepto de la singularidad, ¿no? Y sobre todo qué cosas o en qué cosas creo que deberíamos enfocarnos y qué cosas deberían preocuparnos, ¿no? Y lo primero, volviendo un poco a la frase, ¿no? de esta sesión de hoy, sobre la singularidad, en el mundo de la inteligencia artificial y muy relacionado con el concepto de la singularidad, se habla del concepto de la superinteligencia, ¿no? Como aquella inteligencia que se supone que en algún momento será capaz de superar en todos los aspectos a la inteligencia humana y que, por tanto, pues, no seremos capaces de controlar, ¿no? Independientemente de si llegamos o no llegamos a ese momento y cuándo, yo creo que a día de hoy, y sobre esto he escrito bastante, creo que nos deberíamos preocupar quizá más por la superestupidez humana que por la superinteligencia artificial, ¿no? Y creo que no hace falta más que ver, pues, ciertas noticias, lo que está pasando en la sociedad día tras día, para darnos cuenta de ello, ¿no? Volviendo al concepto del transhumanismo, que también se ha hablado sobre él durante la jornada, en la inteligencia artificial se habla de tres tipos de inteligencia artificial. El primero es que llamamos la inteligencia artificial débil o estrecha, el segundo es el que conocemos como inteligencia artificial general y el último sería este estadio de la superinteligencia. A día de hoy, casi todos los expertos coinciden en que nos encontramos todavía en el primer estadio, es decir, el de la inteligencia artificial estrecha, que no significa que sea mala, significa que es muy buena, como Pablo nos contaba, dedicándose a cosas muy, muy concretas para la que ha sido diseñada y entrenada, ¿no? Pues jugar a videojuegos o incluso, pues, lo que veíamos antes, ¿no? Ganar al campeón mundial de Go. El problema de estas inteligencias artificiales es que son, digamos que no son tan buenas cuando tienen que cambiar de contexto, ¿vale? Es un poco uno de los retos que creo que tenemos a día de hoy en la inteligencia artificial. ¿Significa esto que no deberíamos estar utilizando la inteligencia artificial en temas como la medicina, en temas como la salud? Pues sin duda, rotundamente no. Existen muchas aplicaciones, algunas de ellas ya las ha mencionado Pablo, incluso el doctor Escarrabil, que nos pueden ayudar mucho a mejorar el cómo los doctores, cómo los enfermeros, cómo la investigación puede ser mucho más eficiente y, por tanto, producir mejores resultados para la sociedad. De hecho, a mí lo que me gustaría destacar es que casi más que preocuparnos por lo que puede hacer a día de hoy la inteligencia artificial en el mundo de la salud, quizá deberíamos preocuparnos más por algo que también comentaba el doctor, que es el crear esos ecosistemas, ¿no? El cómo garantizamos que realmente
disponemos de ese tipo de perfil o de ese tipo de comunidades que nos permiten aunar el conocimiento de medicina, de biomedicina, y el conocimiento del mundo algorítmico, del mundo del dato, para poder avanzar, ¿no? ¿Qué aplicaciones se están dando ya en el mundo de la salud en torno a la inteligencia artificial? Bueno, lo primero que a mí me gustaría destacar aquí es que, a pesar de que hay muchos sentimientos encontrados en la sociedad de cosas que la gente cree que son muy positivas en cuanto al uso de la inteligencia artificial, cosas que a la gente les da más miedo, nosotros hicimos un estudio ahora cosa de un año a través de diferentes focus group con personas con diferentes profesiones, de diferentes estratos sociales. Y una de las pocas cosas en las que coincidían todos es que el uso de la inteligencia artificial en la salud, el cuidado de los mayores, de los dependientes, era una de las prioridades que ellos veían muy clara, ¿no? Cómo la inteligencia artificial podía contribuir en este ámbito. Desde mi punto de vista, ¿dónde se está utilizando ya y dónde está aportando mucho la inteligencia artificial para mejorar el mundo de la salud? Bueno, pues el primero, sin duda, es el ámbito de la investigación. Y esto viene dado por una característica que nos contaba antes Pablo en su presentación. Decía que el deep learning, las redes neuronales profundas, son muy buenas identificando patrones. Y de hecho son muy buenas identificando patrones que muchas veces se nos escapan a los humanos, ¿no? Se suele utilizar un ejemplo que de hecho está relacionado con el mundo de la salud, que tiene que ver con un estudio que hizo Google hace ya un tiempo, donde pues a través de fondos de retina pretendía identificar posibles riesgos de enfermedades cardiovasculares. Pero además de predecir eso, se dieron cuenta de una cosa, y es que la inteligencia artificial era capaz de decirnos si la retina pertenecía a un hombre o a una mujer, cosa que sorprendió bastante, ¿no? Porque hasta ese momento no se sabía muy bien diferenciar el por qué una retina era de un hombre o de una mujer. ¿Con esto qué queremos decir? Que la inteligencia artificial es capaz de ver patrones que para un humano a simple vista quizá están escondidos, ¿no? Y esto pues nos está ayudando a acelerar la investigación, tanto en el mundo de los fármacos como en el mundo del diagnóstico precoz. Un ejemplo que me parece también señalable es el de Bristol Myers Squibb. Es una empresa farmacéutica que uno de los avances que está haciendo con la inteligencia artificial es el ser capaz de detectar con muchísima precisión la inhibición de una enzima que es causante de que uno de cada tres estudios clínicos con fármacos falle. Y falle además en fases muy avanzadas, falle ya en estudios con humanos, ¿no? Lo cual pues hace que los estudios clínicos se alarguen mucho y por tanto se esté también invirtiendo una ingente cantidad de dinero en fármacos que al final no van a llegar al mercado. ¿Qué más cosas nos puede ayudar a hacer la inteligencia artificial? Pues nos puede mejorar muchísimo a mejorar la asistencia y la telemedicina. Esto también se ha comentado en varias de las ponencias del día. Es evidente que a día de hoy disponemos de un montón de aparatos que nos permiten pues, medirnos el pulso, incluso medirnos la tensión arterial, aprobado por la FDA recientemente, pues algunos incluso aparatos que nos permiten hacernos electrocardiogramas. Yo creo que más que sustituir al doctor, lo que ahora mismo la inteligencia artificial es capaz de hacer es mejorar la relación entre el paciente y el doctor. Desde un punto de vista, primero, de predecir, ¿no? Pues dónde podemos tener problemas con el paciente, incluso en ámbitos de pacientes dependientes o pacientes crónicos, nos puede ayudar a mejorar su sensación de seguridad y estar mucho más en contacto con el médico, que eso es un tema muy relevante, y por supuesto, desde el punto de vista del doctor, facilitarle y sobre todo ayudarle a gestionar un montón de información desde un punto de vista lo más entendible posible para ganar tiempo, ¿no? Está claro que a día de hoy también tenemos un problema de recursos en el sistema sanitario y todo uso de la inteligencia artificial, que es el último que os quería comentar, ¿no? Que al final ayude a los médicos a ser más eficientes en su trabajo y a focalizarse en donde realmente aportan valor y nos quiten esas tareas pues, que son repetibles, la generación de informes, el bucear en los historiales clínicos, pues la inteligencia artificial debería ayudarnos mucho a eficientar todo ese tipo de tareas. Si hablamos de singularidad, y relacionado también con la situación que estamos viviendo con la COVID-19, yo diría que, a pesar de que creo que todavía no estamos, ni mucho menos, en un momento de singularidad en cuanto a inteligencia artificial, sí que estamos en un momento de singularidad en cuanto a el uso ético que se hace de la inteligencia artificial. No voy a entrar demasiado en ello, porque luego tendremos una ponencia dedicada a este tema en concreto, pero sí me gustaría destacar algunos aspectos específicos relacionados con la inteligencia artificial. Y lo primero que me gustaría contaros es pues una frase bastante provocativa que uno de los padres de la inteligencia artificial lanzaba en Twitter hará cosa de un año. Y venía a decir algo así como si existiera un algoritmo
que no supiéramos explicar, pero que te curara un cáncer en el 90% de las ocasiones, versus un médico que te curara el 80% de las ocasiones, ¿te gustaría que ese tipo de algoritmo fuera ilegal? Es una respuesta que no es trivial, ¿no? Porque entramos en todo ese concepto de explicabilidad del modelo que también mencionaba antes Genís, mencionaba también Pablo, y es uno de los retos que tenemos por delante, ¿no? El cómo somos capaces de explicar por qué la inteligencia artificial está tomando las decisiones que toma y más en un contexto tan sensible como es el de la salud. Pero no solo nos debería preocupar ese tema. De hecho, con la COVID-19 está claro que aplicaciones como las de traceo que nos presentaba Pablo están ayudándonos muchísimo a contener esta pandemia, pero también están generando una pregunta, ¿no? Un reto, y es ¿qué va a pasar si realmente, después de la pandemia, este tipo de aplicaciones que recogen un montón de datos privados de los ciudadanos están aquí para quedarse y alguien decide que también es bueno utilizarla para otros usos que quizá no son tan lícitos como el garantizar pues el que podemos luchar contra una pandemia, ¿no? Y aquí entramos pues en las tres vías que decía Genís, ¿no? Pues del uso de la tecnología por parte de China en un modelo centralizado, por parte del Estado, el uso de las empresas, o si, por el contrario, nos vamos a un modelo más europeo que aboga porque al final los datos son del ciudadano y es el que tiene que decidir sobre su privacidad, ¿no? Este para mí sería el segundo problema. Y el tercero y último, muchas veces se habla de la inteligencia artificial, de los sesgos, y se habla de que los sesgos en la inteligencia artificial se introducen a través de los datos, lo cual es cierto, pero no es el único motivo. De hecho, el doctor Escarrabía hablaba de que al final toda esta tecnología, toda esta singularidad debería ayudarnos a tener un impacto no individual, sino como sociedad. Para que eso suceda, deberíamos garantizar que los objetivos que les estamos poniendo encima de la mesa a los algoritmos para que resuelvan, contribuyen a esos fines sociales. Os pongo un ejemplo. Recientemente también en Estados Unidos, el sistema hospitalario decidió poner en marcha un algoritmo de inteligencia artificial para decidir a quién se le daba prioridad a la hora de acceder al sistema sanitario. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues recopilaron datos del consumo de fármacos por parte de los pacientes que tenían listados, con lo cual el algoritmo lo que aprendió fue a sacar una regla en la que decía, oye, pues si hay una persona que tiene mucha más dependencia de fármacos, seguramente es que tiene una situación médica que hace que le tengamos que dar prioridad a la hora de acceder al sistema de salud y, por tanto, a los hospitales. ¿Qué pasó? Claro, que las personas que ni siquiera podían acceder a todas estas medicinas se quedaban completamente fuera. O sea, es decir, si yo no tengo datos que me dicen si usas mucho o poco medicamentos porque estás directamente fuera del sistema, ni siquiera te voy a priorizar. Con lo cual, aquí tenemos que estar pensando ya no solo en el tipo de datos que utilizamos, sino en la finalidad para la que utilizamos la tecnología. La tecnología, como decía Genís, es una herramienta, creo que está aquí para quedarse, y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de para qué y cómo la usamos. Y hasta aquí mi intervención. Bueno, muchas gracias, David. Una visión muy interesante. Y bueno, ahora vamos a tener en la mesa a Ruiz de Querol. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por invitarme, Tony. Yo lo que me pasa es que no soy experto en nada de lo que se está hablando aquí. No soy experto en sanidad. He trabajado en tiempos en la industria, pero tampoco soy experto. Y últimamente estoy más en temas de sociedad y de sistemas complejos que no de exactamente de lo que estamos hablando. Pero creo que es posible que sea el de mayor edad de la sala y seguramente el que ha pasado más tiempo en contacto con las tecnologías desde un lado o desde el otro. Y por tanto voy a hablar mucho de una experiencia o una visión personal. Y voy a apuntarme a un par de las cosas que decía Genís, aunque yo no estaba aquí, lo he podido seguir una parte en remoto, y decía que la primera cosa que hay que hacer es molestar. Entonces yo no intento molestar, pero sí sacudir un poco. Y tengo muchas más preguntas que respuestas, pero voy a intentar hacerlo. Es posible que moleste o que incomode a dos colectivos a los que se refería antes Vicenç Villatoro, a los papanatas, quiere decir, yo cambiaría la palabra, ponía a los inconscientes, a los que
asimilan o asimilamos la tecnología sin pensar en lo que hay alrededor, y un poco hablaré de ello, y también a los entusiastas de la tecnología que solo ven las ventajas y enfocan directamente hacia lo que quieren ver y no ven nada de lo demás. Vamos a ver qué pasa. También quisiera cambiar una de las cosas que ha salido mucho, por ejemplo, en la exposición de Genís, que el cambio es muy complicado. Pues no es verdad, el cambio es muy sencillo. Yo cuando era joven tenía pelo, y no he hecho nada y no tengo. Y llevo dos ojos de plástico porque me tenían que poner un cristalino porque tenía cataratas. Yo no lo he pedido, me ha llegado. O sea que el cambio, como decía una amiga mía, basta con sentarse y esperar. Y al final te mueres. O sea que el problema no es que el cambio sea difícil. Lo que es difícil es llevar el cambio hacia donde queremos que vaya. Y muchas veces la dificultad es también un poco, voy a recoger lo que decía el doctor Escarabilla, es saber hacia dónde queremos que vaya el cambio, sobre todo cuando tenemos culturas diferentes. En este caso, por ejemplo, la de la gente que está en el polo de la tecnología, la gente que está en el polo de la política, la gente que está en el polo de la economía o en el campo de la sociedad. Está claro que cuando vemos una realidad no todos vemos la misma. Y eso es algo que cuesta mucho a la gente le cuesta mucho de sorprender, pero un cuadro de Picasso no es un cuadro de Picasso igual para todo el mundo. Lo ve diferente según se mira. Y muchas veces de eso no somos conscientes. Yo voy a hacer un intento en alguna de esas cosas de ponerle el otro lado de la moneda como una pregunta. En el ámbito de la tecnología también tenemos una demostración de que el cambio es inconsciente. Por ejemplo, muchos usamos Google. Y implícitamente al usar Google hemos firmado un contrato con Google de que estoy casi seguro que nadie se ha leído. Y estoy casi seguro, además, si que lo leyemos no lo entenderíamos. O sea que estamos usando Google inconscientemente de las condiciones que nos impone. Y si Google o empresas como Google hemos descubierto tarde que utilizan nuestros datos para hacer negocio y para otras, o datos que se pueden utilizar para otras cosas de las que no somos conscientes, quiere decir que en un momento fuimos papanatas. Cogimos Google y nos apuntamos al cambio sin ser conscientes de para qué, de qué había detrás. Por tanto, cuidado con que el cambio, mi esposa utiliza WhatsApp continuamente y no cogía un ordenador hace 5 años. Entonces, mucha gente utiliza WhatsApp inconscientemente de lo que puede haber detrás. Por tanto, no es tan difícil el cambio. De hecho, si miramos las gráficas de evolución de la tecnología, en esta época de la pandemia se parecen mucho, son tan exponenciales como las gráficas del virus. Vemos el número de contagios con el virus y vemos que hace una exponencial, y miramos el número de gente que utiliza WhatsApp y también es una exponencial. Entonces, hemos de pensar como provocación si el virus infecta a vulnerabilidades en nuestro organismo. Podríamos decir que WhatsApp, por poner solo un ejemplo, infecta una vulnerabilidad en nuestra psicología, o los juegos lo hacen en los niños que se vuelven, los adolescentes que se vuelven adictos. Lo dejo ahí como pregunta. Porque lo que está claro, el siguiente punto que está claro es que seguramente nada va a ser exactamente igual después del virus, pero lo que nos ha demostrado es una gran fragilidad de la sociedad en la que vivimos. Nos ha demostrado una fragilidad biológica mayor de la que los médicos esperaban, y yo creo que los médicos han tenido sorpresas, pero también una fragilidad social mayor. De golpe nos enteramos de que hay actividades que son prescindibles y otras que son imprescindibles, y que ¿por qué teníamos actividades prescindibles? ¿O cómo tratamos a los que han resultado ser imprescindibles y a lo mejor son los que nos tratamos peor? O sea que las consecuencias de la pandemia en el ámbito social nos demuestran, primero, que la sociedad es más compleja de lo que somos conscientes, que manejamos mal esa complejidad. Entonces, esas relaciones, eso nos va a pasar también en las relaciones, por ejemplo, tecnología y sanidad. Y lo dejo ahí. Nuestra experiencia, antes han mencionado que soy socio, aunque estoy de sabático, en Copperfield, que es una empresa que nos dedicamos a ayudar a la gente a trabajar juntos, sabemos colaborar mucho menos de lo que pensamos. Y si os preguntáramos en la audiencia virtual o aquí, ¿ustedes están a favor de colaborar y sabe colaborar? La mayor parte de la gente diría que sí. Cuando les ponemos a prueba,
nos damos cuenta, se dan cuenta, de que nos cuesta mucho más colaborar de lo que pretendemos creer, fundamentalmente porque nos cuesta mucho hacer lo que ejercitar la empatía que hablaba el doctor Escalabí, de ponernos en el sitio del otro, ver las cosas como las ve el otro. Ahí lo dejo, simplemente me quedo con la fragilidad. La fragilidad nos hace que tengamos que vigilar qué hacemos con la tecnología. Porque, por ejemplo, nos damos cuenta de que hay tecnologías que amenazan la privacidad. Nos damos cuenta que el lado oscuro de las redes sociales es que hay mucha información falsa y que cada vez nos es más difícil diferenciar la información buena de la falsa. ¿Cómo manejamos eso? Es un rasgo de los tecnólogos y de los tecnófilos que se enfocan siempre en lo que la tecnología podría hacer, casi, y siempre en sentido positivo, porque al fin y al cabo la tecnología es un negocio. Casi nunca quien vende la tecnología se enfoca en los aspectos, digamos, los efectos colaterales. Y basta con mirar la historia de cómo ha evolucionado la tecnología. Hay una cosa que tendríamos que, un prejuicio que tendríamos que sacarnos de encima, es que la tecnología tiene un avance imparable. La tecnología no avanza porque sí, como una manzana cae por la ley de la gravedad, perdón. La tecnología está impulsada por gente con creencias, con intereses legítimos, pero no avanza sola, es simplemente un instrumento. Por ejemplo, no es cierto que la tecnología sea disruptiva. Los disruptores son los que utilizan las tecnologías para cambiar cosas. Entonces, la tecnología es o no disruptiva en función de cómo se maneje. Si por ejemplo, para la gente de la Barceloneta, por ejemplo, Airbnb ha sido una tecnología disruptiva que ha cambiado las condiciones de vida en el barrio y no se les había consultado. Pero eso no es casual. Alguien lo hacía o a conciencia de que eso sucedería o queriendo ignorar que eso sucedería. Pero no es la tecnología lo que ha sido disruptivo. Ha sido la sociedad en conjunto que hay alrededor, incluyendo la gente que ha escogido especular con su vivienda en unas condiciones que no eran las que se habían pactado más o menos en el barrio de Barceloneta. Habría que preguntarse, y dejo la respuesta por ahí, dejo la pregunta y no la respuesta, de, por ejemplo, por qué una empresa como Uber tiene la valoración que tiene en bolsa, o no ha salido a bolsa todavía, creo, pero la valoración que le dan los inversores. ¿A qué apuestan los inversores? ¿Al transporte o a la disrupción que va a provocar en el transporte? Yo sostendría que los disruptores apuestan contra el regulador, contra la capacidad de la sociedad de regularse. Podríamos hablar de ello más adelante. Muy rápido sobre la singularidad. La singularidad no deja de ser una teoría, una hipótesis, puede llegar o no llegar, pero no es una hipótesis exenta de valores. Por ejemplo, cuando alguien dice que habrá una máquina o máquinas que tendrán la capacidad de computación equivalente a la del cerebro, está comparando peras y uvas, porque no está nada claro que el cerebro compute como una máquina. A lo mejor tendrá una capacidad de resolver problemas con la misma capacidad que el cerebro, suponiendo que sea el cerebro el que resuelva los problemas, que es otra cosa que hablaríamos. Pero también, en todo caso, cuando decimos los de la singularidad o los transhumanistas que tendrán una capacidad mayor que los humanos, hemos de pensar si no caen en algo que un autor de éxito denunció, que a veces rebajamos, o los proponentes de según qué tecnología rebajan la visión de los humanos para hacer que las máquinas parezcan más potentes. Porque si hay 10 tipos de inteligencia, como explican por ahí, la inteligencia artificial a lo mejor coge una de esas inteligencias, o a lo mejor dos, pero hay muchas inteligencias que no son seguramente computables. En ese caso, ignorar esas inteligencias y decir que la máquina va a superar a los humanos es hacer un juicio de valor, que podemos aceptar o no. También hay una cuestión, por ir pasando temas, una tendencia que se está implantando mucho en la sociedad y que nos tiene que dar de pensar, y es lo que algunos autores estamos llamando la interpasividad. Por ejemplo, como no sé cómo manejar esto, voy a dejar que un sistema experto me lo diga.
Esto es una aplicación, una solución interpasiva. Estamos dejando que alguien que no somos nosotros se ocupe de darnos una solución. Muchos de los éxitos en el ámbito personal de la tecnología son también aplicaciones interpasivas. Hemos dejado de aprender a guiarnos por los mapas porque nos guía Google Maps. Eso es práctico, no es malo, pero también perdemos algo en el camino. Vamos por la carretera mirando el Google Maps en lugar de mirar el espacio. En fin, si alguien ha paseado alguna vez por el bosque con un buen cazador de bolets, alguien que sabe encontrar setas, verá que ve el bosque de una manera muy diferente que nunca le va a dar Google Maps. Por último, porque debo estar al borde de mi tiempo, yo volvería a la pregunta, cuando hablamos de la singularidad o la tecnología en general o la inteligencia artificial en concreto y en el ámbito de la sanidad, si la tecnología es la respuesta, lo que tenemos que ver es cuál es la pregunta. Y creo que las preguntas son mucho más importantes. Empecemos por hacer las buenas preguntas. Cuando la tecnología se propone como solución, a no se sabe qué problema, o se pregunta qué problema tiene solución, estamos con soluciones en busca de problemas. Y eso es el enfoque erróneo, porque problemas tenemos a punta de pala. Y no todos se van a solucionar con tecnología, sobre todo si son problemas sistémicos. Voy a poner dos ejemplos y en un momento acabo. Uno es la polémica, la sana polémica sobre el tema de los trazadores de contactos para el coronavirus. Pueden tener ventajas, pero tienen unos riesgos enormes. Yo particularmente no aceptaría una app de estas sin saber qué contrato estoy firmando. Por ejemplo, si los datos se van a borrar luego o no se van a borrar. Hemos aceptado mucha tecnología firmando un contrato que no sabemos cuál es. En ese caso hay riesgos grandes y se ha visto en el proceso que se ha avanzado mucho de cómo son esas apps, cómo se configuran, ya que había maneras de pretensión de utilizarlas que no nos hubieran gustado. También hay la cuestión de que alguien puede decir, y es un ejemplo de algo que se llama solucionismo tecnológico y que es peligroso, que para controlar la expansión de la pandemia lo importante son las apps. Pero entiendo, y me corregirán si me equivoco, que necesitas las apps de contacto de trazamiento de contactos, pero también que haya test disponibles, que puedas localizar a la gente, que les hagas los test, etc. Por tanto, si no hay trazadores humanos que contacten con la gente y no hay pruebas de diagnóstico, las apps no sirven para nada. Es más, si las apps son lo menos necesario del sistema, porque alguien puede tomar la decisión de contratar un volumen grande, el doble o el triple o 10 veces más de los que hicieran falta si hubiera las apps, mientras no las tengas, para hacer la función que las apps te ayudarían. Pero la decisión va al revés, no van primero las apps. Y por último dejo como pregunta en el aire, a lo mejor ahí lo coloqueo luego no, en un foro que preside, yo diría, Tony, hablaba el otro día si hubiera habido un sistema de inteligencia artificial potentísimo, el mejor que nos podíamos imaginar en el 2050, ¿hubiera evitado la pandemia? Yo creo que no, porque las señales de que la pandemia podía pasar estaban ahí y simplemente hubo algunos que no las vieron y hubo algunos que no las quisieron mirar. Y vemos cómo en sitios distintos se ha reaccionado de modo distinto a la evidencia de las señales que los epidemiólogos han ido dando. Y no hace falta que digan qué casos son lamentables, qué casos han sido pues probablemente mejores. Si hubiera habido un supersistema experto que hubiera avisado del riesgo de la pandemia a tiempo, ¿el presidente Trump le hubiera hecho caso? No lo sé. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Una visión muy interesante. Ahora tenemos a Jordi Rambla. Vais viendo que cada uno da una visión muy interesante del tema y, bueno, al final en el debate creo que sería interesante. Bueno, Jordi, gracias. Muy bien. Gracias, Tony.
Tony me ha presentado antes como el team leader de la EGA, del Archivo Humano de Genomas que tenemos aquí en Barcelona, pero es un archivo mundial donde tenemos muchos datos genómicos humanos, y también lead de un proyecto que se llama Beacon, que es un proyecto para compartir una minúscula parte de los datos genómicos que existen en el mundo. Pero cuando les pasé mi pequeño currículum, omití mi origen. Mi origen es que yo soy zoólogo de formación, mi pasión es el comportamiento animal, y cuando acabé, pues no había trabajo para zoólogos, sigue sin habiendo mucho, pero hay más que antes, y decidí dedicarme a la informática. Por tanto, durante un tiempo estuve trabajando con animales y he seguido aprendiendo del mundo de los animales, del comportamiento animal. Y por otra parte, luego me dediqué a las máquinas. Y al final he combinado un poco la informática y la biología en el mundo de la bioinformática, que es a lo que más o menos me dedico ahora. Entonces, por tanto, no he trabajado con humanos, digamos, prácticamente nunca. Pero mi visión a esto, cuando Tony me propuso el tema de la singularidad, que no tenía ni idea de qué era, me quería definir también hoy como un ignorante desinformado y desmemoriado, porque no recuerdo ni citas, ni personas que han dicho cosas, ni cuándo las dijeron, ni cuándo es mi aniversario, y por tanto soy muy malo para estas cosas, con tantas mentes ilustres por aquí. Yo me iba riendo por debajo de la máscara cuando Tony decía mentes ilustres y expertos y tal y cual. Pues yo traigo un factor aquí que para mí es el más importante de todos, que es cuando leí la parte de la singularidad y intenté entender qué era esto de la singularidad y cuál era la propuesta de esta persona que no conocía, Ray Kurzweil, sí, probablemente he dicho el apellido mal. Decía, pasará algo muy importante alrededor del 2050. Y yo pensaba, uff, yo lo veré, esto lo veré yo. ¿Pasará en mi tiempo de vida? ¿Esto es posible? ¿Yo lo veo igual? Yo creo que no. Por un motivo, unos motivos muy sencillos que algunos se han planteado ya aquí. Yo le llamo el factor humano, ¿vale? El factor humano para mí es la parte más impredecible. Han citado a Darwin también, el doctor Escarrabí lo ha citado, ya os imagináis por mi perfil que yo soy un enamorado de Darwin. Darwin decía, el que sobrevive es el que se adapta. Hay un cambio, hay una selección de poblaciones. Si tú miras cómo evolucionan las cosas, normalmente las cosas crecen, se diversifican, llega un momento en que hay una crisis, una catástrofe, y se reduce la población drásticamente. Son extinciones muy conocidas, pero luego hay muchas extinciones a pequeño nivel. Con lo cual, no sobrevive el que es más listo, el que es más fuerte, siempre sobrevive el que está mejor preparado para el cambio que llega, que nunca se sabe cuál es, ¿vale? Porque viene sin avisar, como antes también han citado aquí, como las guerras, que vienen sin avisar, ¿no? Creo que todas las citas van a ser del doctor Escarrabí, porque son recientes, no me he dado tiempo de olvidarme de ellas, ¿vale? Es así. Entonces, en el factor humano, para mí, ¿qué pasa? Tenemos ahora mucha tecnología, es cierto. Yo soy un amante de la tecnología, como os podéis imaginar, porque he dedicado muchos años de vida, y de hecho todavía estoy dedicando mi vida profesional a cosas tecnológicas. Sin embargo, me llevo muchas sorpresas. Yo tengo dos hijas, una es muy artista y todos los instrumentos que tiene son digitales, naturalmente, hoy en día. Sin embargo, han empezado a enamorarse de las cámaras analógicas y están volviendo a hacer fotos analógicas y están volviendo a llevar fotos a revelar. Y yo estoy intentando entender cuál es la ventaja de eso. ¿Qué es lo que hace que ahora se ponga de moda la fotografía analógica otra vez? Cuando para mí, cuando se inició la fotografía digital, yo también hacía fotografía en mis años mozos, pensé, oh, no tengo que ir a revelar, no me gastaré un dineral, no tengo que tirar un montón de fotos que luego no sirven para nada. Pues lo que aprecian de estas fotografías es que son únicas, que se pueden destruir y cuando se destruyen ya no existen más. Es precisamente lo contrario de lo que todos estamos vendiendo, ¿no? Y esto es el factor humano. El factor humano es, hacemos cosas reaccionando a lo que pasa en el mundo. Siempre, muchas veces, reaccionando. Y, por tanto, es muy difícil predecir qué es lo que pasará. Otra de las cosas que me ha gustado de la intervención del doctor Escarrabí es cuando describía ese doctor, esa doctora en este caso, en el 2050, que es precisamente cuando se supone que debe ocurrir la singularidad alrededor de eso. ¿Cuáles son los problemas que atacaba la doctora? Obesidad. ¿Somos transhumanos en el sentido de que somos más grandes? Sí. Problemas psicológicos. ¿Son problemas psicológicos clásicos? Probablemente también. La adicción existe desde que existe el alcohol y probablemente antes.
¿vale? Hay animales que no se drogan, pero se emborrachan con frutas fermentadas, ¿vale? Por tanto, eso existe desde que se inventaron las cuatro patas, ¿vale? ¿Qué más problemas tenían? Eran todos problemas normales, no ha cambiado nada. Lo que cambia es la forma de atacar esos problemas. Si queréis, esa doctora puede resolver desde su casa o desde su avión problemas que antes tenía que ir con el maletín y con el caballo a resolver a casa del paciente. Si yo recuerdo cómo era la vida hace 30 o 50 años, bueno, 50 no tengo mucha memoria de eso, pero digamos de 35 o 40 años, tampoco ha cambiado tanto. Yo me sigo viendo el mismo. Tengo menos pelo también, como Ricardo y tal, más arrugas, pero por dentro me sigo sintiendo muy parecido y mi mundo no ha cambiado tanto. Llevo un móvil, sí, porque me conviene, es práctico, es útil para mi trabajo. Puedo trabajar con mi ordenador en medio de un pantano. Voy a menudo a trabajar a los aiguamolls de la Empordà y estoy ahí. Mientras veo pájaros me dedico a trabajar, ¿vale? Puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Antes las hacía de otra forma, pero las hacía igual. Por tanto, ¿qué cambia? Cambia el contexto en el que vivo y en cómo hago las cosas, pero no soy radicalmente distinto, ni mucho menos, y creo que nosotros no seremos radicalmente distintos dentro de 30 años. Seguiremos siendo los mismos primates con ametralladoras o primates con motocicletas que a lo mejor son gravitatorias y no tocan el suelo, pero seguiremos teniendo los mismos problemas. Comeremos de más, haremos poco ejercicio, seguiremos siendo papanatas en muchos casos, agresivos y también cariñosos y también vamos a hacer cosas positivas porque de todo hay en el mundo. Pero para mí ese factor la tecnología no lo puede solventar y no lo puede predecir y no lo puede provocar, ¿vale? Para decir alguna cita, al menos, si habéis leído la trilogía Fundación de Asimov, ahí había alguien que había inventado la psicohistoria, que era una ciencia con una tecnología parecida que era capaz de predecir qué harían las masas. Al detalle, con lo cual los gobernantes podían controlar qué es lo que pasaba, ¿vale? Yo creo que eso no pasará nunca, No pasará nunca. No me imagino, por ejemplo, cuando decíamos antes, ya para cerrar, cuando decíamos las máquinas van a hacer más cosas, desinfectar y tal y cual, por supuesto que van a hacer más cosas. Pero, ¿qué pasará el día que, digamos, nadie puede trabajar porque todo lo hacen las máquinas? ¿Quién alimentará esas máquinas? ¿Quién las diseñará? ¿De dónde saldrá la economía? Habéis visto que el problema del COVID, el gran problema, ha sido realmente la economía, aparte de la salud. Pero la salud siempre era primera, pero mirando la economía siempre de rojo, ¿vale? Pues, ¿cómo responderá la economía? Igual que decía antes, ¿cómo responden las personas a los cambios? ¿Cómo responderá la economía a estos cambios? Yo creo que no está dicha la última palabra en absoluto, ¿vale? Y tampoco, una de las preguntas interesantes ha sido, ¿cómo queremos que cambien las cosas? Y es bueno que nos preparemos, pero me temo mucho que las cosas van a cambiar independientemente de lo que nosotros queramos que cambien y hacia dónde queramos que cambien, ¿vale? Entonces, hay por una parte el factor humano, decía, y por otra parte que el universo nos controla a nosotros, no nosotros al universo en general. Y con esto, pues ya, gracias. Muchas gracias, Jordi. Bueno, ahora tenemos a Echiar Lecuona. Va a hablarnos de la ética. Seguramente. Gracias. Bueno, eso de seguramente ha estado muy bien, porque no se sabe de lo que voy a hablar, seguramente. Porque he cometido el error de pedir ser la última, típico mío, para un poco, pues, como me han pedido que hay que ser provocador, que también es mi especialidad, intentar buscar, pues, dónde podía yo innovar en esta singularidad. Y la verdad es que, por otro lado, pienso que es bueno porque voy a intentar aportar aquello que no se ha dicho. También lo típico de ser la última es que vacían tu discurso los anteriores, porque efectivamente compartimos algunas ideas en las que estoy totalmente de acuerdo. Yo también me quiero presentar para que enmarquen ustedes en el lugar en el que yo trabajo y a lo que me dedico. Yo, como profesora de universidad, también acumulo mucha experiencia en tanto que miembro de comités de ética de la investigación y de otro tipo. Y lo que hacemos es evaluar proyectos de investigación, pero también innovación aparejada, ¿no?, en estos contextos de salud, que no tiene absolutamente ningún referente ético. Y esto es lo que quiero poner de manifiesto en primer lugar. Que si bien todo lo que son las pautas y los requisitos que vienen de la segunda mitad del siglo XX están resueltos porque invertimos mucho tiempo y muchos recursos en decir qué era bueno y qué era malo y cuáles eran los aspectos éticos, legales y sociales a respetar, ante esta
pretendida innovación que nos va a hacer singulares, no hay respuestas. Y esto es muy grave. Es grave políticamente, pero también es grave porque es una responsabilidad de todos los actores. Y hay una cuestión que a mí me preocupa, aparte de todo lo, bueno, los retos que se han puesto sobre la mesa y los problemas, es que formulamos constantemente preguntas y luego no dedicamos tiempo a contestarlas. Y eso también es una opción, es una opción, porque mientras formulamos preguntas, las cosas pasan y luego, 5 años más tarde, nos preguntamos por qué ha pasado. Entonces, yo creo que un buen consejo es empezar a invertir tiempo, desde el punto de vista interdisciplinar, en contestar al menos a 4 o 5 preguntas. Porque además, yo creo que también no está solucionado la cuestión de, como decía, el trabajo interdisciplinar y no está solucionado el hecho de que contando con respuestas jurídicas, estamos en 2020, contando con guías de conducta, pautas éticas y contando con una mayor atención social, no nos estemos poniendo a la labor. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se está hablando de singularidad en el mundo de la salud, estamos hablando hacia el futuro, pero es que la apuesta europea, que es el primer mensaje, es que desde el año 2000 queremos sistemas sanitarios más eficientes, queremos medicina personalizada, queremos un envejecimiento activo y bienestar y queremos ser un mercado único, un mercado digital, una sociedad guiada por el dato y entonces ya tenemos esta apuesta política, tenemos una apuesta de carácter científico, es decir, es del año 2000, no podemos decir que estas nuevas tecnologías nos están sorprendiendo. Y esto es una decisión política que tiene y que lleva aparejada una respuesta jurídica con nuevos principios y nuevos derechos, que es nuestra obligación aterrizarlos. Luego está, si quieren, discutimos la cuestión de la alfabetización digital para aumentar la transparencia y reducir la opacidad de determinados modelos digitales que nada ayudan a que el ciudadano, incluso a que el político, tome decisiones ponderadas y adecuadas. Hoy, en 2020, esta Summer School tiene sentido si empezamos a explicar que los ciudadanos tienen derecho a reclamar contra la toma de decisiones automatizada, que los ciudadanos tienen derecho a la portabilidad del dato, que los ciudadanos tienen derecho a salir de la base de datos que, por defecto, el legislador o la decisión política correspondiente ha considerado como buena, porque, por lo que decía el doctor Escarrabí, que ha salido en todas las intervenciones prácticamente, que es el bien común. Yo creo que debemos centrarnos, para aportar luz y también para hacer mi contribución a esta mesa, en orientar el debate hacia la convergencia de tecnologías. Es decir, los últimos 5 años, si ustedes miran, si tiran de hemeroteca, como se suele decir ahora, todo el mundo hablaba de Big Data, nadie sabía lo que era, pero se hablaba de datos masivos, etc. Y ahora se está hablando ¿de qué? De inteligencia artificial, de robótica social. Es decir, estamos hablando de lo mismo. El problema no es la inteligencia artificial, el problema es la convergencia de tecnologías. Esto desborda al ciudadano, pero a nosotros como profesionales, en cada uno de nuestros ámbitos, no nos puede desbordar. Para ser más provocadora, cuando me invitaron a participar en esta Summer School, yo me quejé, luego me quejé por el WhatsApp para que le quedara claro también al señor Zuckerberg, por si hacía falta, ¿no?, acabar de compartirlo, porque creamos un grupo de WhatsApp para también dar más información. Me quejé de que era la única mujer en la sala. Entonces yo le preguntaría al coordinador, al señor Mascaro, si hubiéramos hecho el programa con una inteligencia artificial más o menos medio inteligente, que es muy tonta, ¿no?, la inteligencia artificial, que tampoco está bastante sobrevalorada, si hubiera añadido a más mujeres en el programa. Seguramente a ninguna. Seguramente a ninguna, o sea, con lo cual el modo analógico de funcionar y el factor humano funciona. Y voy a dar los ejemplos, y esto es grave, porque estábamos hablando de evitar los sesgos por razón de raza y de género en un mundo en el que estamos fomentando la igualdad de género, la ética, la participación ciudadana y que esto nos va a hacer más singulares. Esto lo vemos, por ejemplo, no sé si sirve de ejemplo, pero es muy mundano. LinkedIn, que es de Microsoft, que forma parte del imperio GAFAM, que está detrás de también mi discurso, es decir, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, nos dan las tecnologías para explotar datos a distintos niveles y escalas porque carecemos de una infraestructura pública adecuada. Lo primero que me mandó el otro día, seguramente después de alguna conversación que yo tuve o por lo que está pasando en los medios, es líderes negros a los que apoyar y seguir.
decir. No sé si os ha pasado esto, si les ha pasado esto. Y con un colega mío, experto en inteligencia artificial, no sé si esto es una teoría de la conspiración que me he inventado yo o es algo que puede suceder, le comenté por WhatsApp que me había llegado esto, líderes negros a los que seguir, que me parecía fea la traducción, y le dije, y ninguna mujer en mi pantalla de sugerencias. A los 2 minutos tenía, después del líder negro, a una mujer a la que seguir. Bueno, más o menos el ciudadano va entendiendo, y si no lo va entendiendo se tiene que poner las pilas porque tenemos un problema. Entonces yo lo que quiero aquí decir es que efectivamente cualquier tecnología, cualquier innovación, y bueno, estamos en el ámbito de salud, creo que la innovación tiene que venir precedida de una investigación de calidad, tiene que ser proporcional a los fines que se persiguen, tiene que ser respetuosa con los derechos humanos. Pero, por ejemplo, como ha salido el tema de las aplicaciones de identificación de positivos y rastreo de contactos, tiene que ser temporal y reversible. Y lo que no está pasando es precisamente esto, porque no son ni temporales ni reversibles. Otro ejemplo que tenía aquí para provocar, estamos hablando de que somos inconscientes. Yo creo que lo que hay es una tremenda desafección social por proteger la intimidad y que ningún acto es gratuito, es decir, toda forma de gratuidad conlleva cierta esclavitud. Esto lo tenemos que aceptar y esto es la sociología o el uso sociológico de la tecnología. Pero es muy grave como humanos. Yo creo que por eso no vienen los extraterrestres, aparte de otras cuestiones. Es muy grave como humanos no haber entendido el problema que planteó Cambridge Analytica para que Trump llegara al poder. Estoy tratando de hilar el discurso ético a través de lo que mis predecesores han dicho. Usted ha preguntado qué hubiera hecho Trump. Es que Trump ya ha hecho algo y ha modificado nuestra realidad. Por lo tanto, la ética también tiene que ver con las decisiones políticas. Y nos enteramos en 2018 que en 2012... Entre 2012 y 2016 se inició una campaña a través de Facebook para orientar la intención de voto de las personas, hasta el punto de determinar o modular la amígdala de las personas para ver qué tienen que votar o qué no tienen que votar. Por lo tanto, la tecnología aumenta la vulnerabilidad a través de una manera muy sofisticada. Creo que la falta de referentes en 2020 es inaceptable. Creo que tenemos que, como decía, ponernos las pilas para determinar qué lugar ocupa la tecnología y qué lugar ocupa el humano en todo esto. Porque efectivamente todas estas tecnologías convergentes, biometría, big data, realidad virtual, desarrollo de dispositivos de salud, tienen que ser un soporte y creo que debemos fomentar un modelo más analógico que digital en determinados ámbitos, sin renunciar a la innovación, protegiendo los derechos humanos. Pero es que tenemos un libro blanco de la inteligencia artificial, tenemos una estrategia de datos europea. Y tenemos una inteligencia artificial europea basada en decisiones humanas que deben ser corregidas, orientada hacia el humano y que debe ser confiable. Esto significa que debe ser explicable y que yo tengo derecho a que si voy al doctor Escarrabí y toma una decisión para priorizar, no sé, un trasplante o cualquier otra intervención, se me explique por qué el algoritmo ha tomado esas decisiones. Entonces vamos al sustrato, a la cuestión fundamental que todos compartimos, que es los datos. Es decir, el modelo que tenemos de datos es insuficiente y no tenemos acceso a datos, porque estos datos no son interoperables. Sin embargo, nadie le da valor al modelo, por ejemplo, catalán o otros modelos, que es haber creado en los últimos 25 años unas historias clínicas magníficas en base a criterios de calidad, en base a criterios de seguridad y que ahora todo el mundo tiene un interés en entrar a estos datos. ¿Por qué? Por razón de la COVID, evidentemente, pero también porque hay terceros con interés en hacer perfilados sobre mi persona para mejorar la toma de decisiones. Eso no es malo. Lo que pasa es lo que se comentaba aquí. ¿Qué dirección le damos? También estoy de acuerdo, para ir acabando, en que debemos buscar nuevos modelos de gobernanza. No tanto es que haya leyes, sino que estas leyes se aterricen, como se está poniendo de manifiesto con el Reglamento General de Protección de Datos, sino que el ciudadano pueda participar en la toma de decisiones. Y como decía, lo que es inaceptable es que nosotros como ciudadanos no estemos discutiendo cómo puede ser que nuestros teléfonos inteligentes, tanto el sistema de Apple o el sistema de Google, que por defecto en la última actualización de software tienen la notificación de exposiciones por COVID, y si no ustedes ahora lo comprueban, y no hemos tenido ningún debate. Y hay una falta de debate político, de transparencia, porque hay una prueba piloto en Canarias. Este es un ejemplo que no deberíamos aceptar. Entendiendo que la app, por supuesto, es un soporte
y que nos va a ayudar, pero la app no nos devuelve la libertad, no nos deja irnos de vacaciones y luego abre puertas a lo que yo quiero poner de manifiesto ya para acabar, que es sobre lo que yo investigo, que es que desde las buenas intenciones y a falta de referentes se abren mercados de datos disfrazados de investigación e innovación y más a propósito de la pandemia por COVID. Y hemos visto cómo referentes, expertos, autoridades han dicho que en este momento hay que relajar los estándares éticos y eso no puede pasar. Y no podemos vaciar los derechos en pro de la seguridad. Porque no hay un debate, es falsa la dicotomía entre seguridad o intimidad. Y lo que quiero decir es que no son problemas nuevos. Se ha intensificado el debate sobre la intimidad, sobre la toma de decisiones autónoma, libre e informada, sobre la transparencia y la rendición de cuentas. Y esto yo creo que es algo que ya arrastrábamos, pero que no queríamos pues, enfrentarnos a ello, porque vivimos en la sociedad de la prisa, la sociedad del espectáculo, han salido muchas referencias ¿no? a cómo esto se interioriza por parte de los ciudadanos y también por parte de los expertos. Creo que es urgente pues eso, tratar la cuestión de la discriminación algorítmica, si vamos a lo concreto, pero también creo que, como dice Mariana Mazzucato, hay que co-crear valor a través de los datos y no extraer valor como se ha hecho ahora. Y esa idea de que todos somos responsables en la medida que consentimos, no estoy de acuerdo, precisamente porque transitamos a modelos de ciencia abierta, que de alguna manera se ha apuntado aquí, a poder tener un control de qué pasa con nuestros datos y estamos en muchas bases de datos por defecto y precisamente para que luego revierta en nuestro beneficio. Y el último mensaje sería que en cuanto a modelos de innovación se ha criticado mucho que Europa es más conservadora y que no deja avanzar, precisamente porque prioriza los derechos humanos. Pero también en cuanto a la teoría de Mazzucato, que me parece muy relevante traer aquí a colación, ella lo que dice es que debemos pensar que muchas de las infraestructuras, por ejemplo, GPS, Internet, han sido financiadas por el Estado, pagadas por los contribuyentes, por lo tanto, tienen que convertirse en el bien común que apuntaba el doctor Iscarraví y que luego se ha puesto de manifiesto hasta llegar a reivindicar el factor humano con el que estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias.